Ángeles. Nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Cultura del Trabajo. Bueno, en vísperas prácticamente de mitad de mes, casi terminando el año. Un año que ha sido muy movido en todo lo, no solo en lo laboral, sino en lo político. Y que creo que se cerró con el discurso de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, que me parece que fue bastante, bastante duro, ¿no? Con un bate de béisbol se ocupó de aquellos que quieren ser candidatos sacándose una foto o de aquellos que quieren ser candidatos eligiendo un color. Y ahí el viejo dicho español, al que le quepa el sayo que se lo ponga, ¿no? Porque hay un par de personas que eligieron colores y porque también hay un par de personas que se sacaron fotos. Esto creo que fue el anticipo de marcar la cancha y de plantear que, bueno, que probablemente el candidato definitivamente lo va a elegir ella. No sé a usted qué le parece, pero... Sí, yo te digo, no esperaba menos, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, no esperaba menos que la presidenta acelerara y pusiera pautas del tamaño y de la calidad que puso, ¿no? Uno podría esperar lo que se llama un fin de ciclo, porque no estamos de acuerdo en el fin de ciclo, pero sí un fin de gobierno donde se administrara el año que queda. Lejos de eso, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es arremeter con todo, con los temas pendientes. Y me parece que eso nos implica un desafío a todos. A todos los que por ahí en los gobiernos anteriores estábamos acostumbrados a que el gobierno, cuando llega a fin de su mandato, lo que hace es regular, ¿no? Llegar regulando. Acá ningún regulando. Acá se están generando cada vez más acciones de las cuales no se pueda retroceder fácilmente. Cambios estructurales que la sociedad se vea obligada y necesitada a defender ante cualquier tipo de imponderable político, ¿no? Y eso nos amplía el desafío de los dirigentes del movimiento obrero organizado. La verdad que estamos, yo insisto en que estamos muy por detrás de las posibilidades y muy por detrás de las decisiones del Poder Ejecutivo, muy por detrás. Entre ellos, y cuando digo Poder Ejecutivo, no digo solamente Poder Ejecutivo, digo también que la justicia, con todos sus fallos en el mejor sentido de la palabra, también da muestras de que hay cambios en la relación en las relaciones de fuerzas, ¿no? Contradictorios, ¿no? Porque también la justicia es una justicia que juega para los intereses económicos, pero también está reflejando un cambio de relaciones de fuerzas dentro del movimiento obrero. Y por eso tenemos como invitado a un laboralista de Fuste, como es Guillermo Gianibelli. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, buenas noches. Gusto. Comentábamos antes de comenzar el programa que hay una cantidad de decisiones de la justicia que la verdad que a mí me sorprenden, y me enteré casi prácticamente sobre la hora porque vos la trajiste, pero sería bueno que se las cuentes un poco a la audiencia, esto que tiene que ver con los roles que tenemos que cumplir habitualmente los dirigentes sindicales o la autoridad de aplicación en relación a la defensa del empleo, ¿no? A no permitir discriminaciones. Sí,
En realidad, uno cuando piensa en, en el accionar de la justicia, como bien decís, Claudio, uno asiste a ciertas contradicciones y sobre todo cuando provienen de distintos fueros en donde estamos asistiendo hoy en estos días a algunas discusiones al respecto. Pero en lo que a nosotros nos atañe, que es la justicia del trabajo, siempre hemos dicho que lo que hace el Poder Judicial es, en tal caso, acompañar la decisión de los trabajadores y sus sindicatos. Es decir, si hay que esperar que la justicia resuelva bien o mal un conflicto laboral, estamos equivocando el camino. Pero ¿sabes qué me decía un amigo? Si dependen de si ustedes dependen de los abogados, están fritos. Así es. Generalmente decimos eso para salvar nuestra responsabilidad como abogados, ¿no? Pero también es cierto que en muchos casos un buen planteo ante los tribunales puede generar una mejora en la correlación de fuerzas. No te quepa siempre duda. Transitoria, como todos sabemos, pero en esa transitoriedad puede definir una mejor posición negociadora, por lo menos. Y por lo pronto, en estos días se han visto algunos casos que ustedes han seguido en el programa muy de cerca y que son auspiciosos, porque finalmente, luego de algún trajinar ante los juzgados de primera instancia y las resoluciones de cámaras, vienen a fortalecer la posición de los trabajadores en el conflicto. ¿De qué manera? Bueno, dos casos que ustedes conocen y por eso los traigo hoy como ejemplo, pero hay más. Uno es el de la textil Elemento, que cuando comenzaron a organizarse los trabajadores, ya hace más de 2 años, luego de una situación muy conflictiva, todos sabemos la situación de precariedad que tiene una actividad como la actividad textil. Talleres clandestinos, por un caso, pero luego procesos de precariedad en la cadena de producción, generalmente con mucha tercerización. Por lo tanto, es un sector muy precarizado y sensible a la organización. En este caso, la textil Elemento, ustedes recordarán que una vez organizados los trabajadores en el lugar de trabajo y estando en ciernes la elección de delegados, son despedidos dos compañeros que estaban justamente organizando. Te hago ahí un comentario que bien viene para el público, ¿no? Porque en esta fábrica, Elementos, fábrica textil, después de salir de hablar con la gente de Recursos Humanos, una trabajadora se prendió fuego. O sea, se roció con combustible y se prendió fuego delante de todos sus compañeros. Cuando esto sucede, los compañeros se acercan, tratan de ayudarla. La dueña de la fábrica le dice, levántate que no te pasa nada. Y los compañeros paran la fábrica, sin todavía haberse consolidado como comisión interna, como delegados. Ante esa situación, la fábrica los despide y esta es la historia que empalmamos con Guillermo. Que demoró un tiempo porque a pesar de que había una orden de reinstalación, la empresa seguía negándose a la reincorporación. Bueno, finalmente en esta semana se ha logrado la reincorporación y por lo tanto eso obviamente fortalece la representación de esos trabajadores y la continuidad en el futuro de esa representación como tal, ¿no? Así que ese es uno de los casos que lo traigo de nuevo a cuento porque ustedes lo han comentado y seguido en su oportunidad. El otro, mucho más reciente todavía, es una sentencia de la Cámara de hoy en el caso de los trabajadores de LEAR. Mira, LEAR, conflicto paradigmático, tiene de todo. Gente acá, sí. Bueno, les voy a ahorrar yo el relato y además porque yo tampoco lo conozco de cerca, pero sí lo que les puedo contar es que una sentencia de la Cámara en el día de hoy ordena la reincorporación de todos los trabajadores que habían sido despedidos sin haberse cumplido el procedimiento de preventivo de crisis que la propia empresa había planteado como excusa para la despedida. Claro, ¿por qué no explicas esto de la excusa de la empresa? Porque no todo el mundo lo conoce, ¿no?
Claro, el planteo de la empresa tiene que ver con que se despide por una situación económica. Esa es lo que le habilita, no solo al despido, sino a pagar una indemnización menor que la que correspondería por la ley. Pero nuestra legislación establece que eso es solamente luego de haber cumplido con un procedimiento de carácter colectivo, con la participación de la representación de los trabajadores y la representación sindical. Y durante ese periodo la empresa no puede adoptar ninguna medida. Justamente es una hibernación de la decisión unilateral de la empresa y a su vez una codeterminación con la representación colectiva para examinar que efectivamente se den los presupuestos de crisis o de dificultades económicas y además para que la autoridad de aplicación también revise y controle esa causalidad que invoca la empresa. Esto es muy importante señalarlo porque si bien es una norma del año de los 90, la ley 2403, que prevé el procedimiento preventivo de crisis, la post-crisis del 2001 llevó a nueva regulación por parte de la autoridad administrativa y ahora los requisitos son mucho más estrictos desde el punto de vista de acreditar la crisis, pero además del cumplimiento del procedimiento. Entre otras cosas, eso supone que si se producen despidos sin el cumplimiento del procedimiento, esos despidos quedan sin efecto. Bueno, esto fue lo que se planteó ante la justicia y la justicia finalmente ha reconocido que esos despidos no tienen efecto, ordena reincorporar y tramitar el procedimiento preventivo de crisis y luego, después de ese procedimiento, recién podrán adoptarse las medidas que había intentado. O sea que los trabajadores despedidos de LEAR están, por decisión de la Cámara, reincorporados. Así es. Perfecto. Así y tiene, esta reincorporación tiene que hacerse efectiva. Exactamente. Esto significa todos aquellos trabajadores que fueron despedidos durante el conflicto, ¿verdad? Sí, hay algunos que la sentencia señala como que están excluidos. Yo entiendo que es porque han renunciado en el transcurso o algo por el estilo. ¿Tenés idea de cuántos son, Guillermo, o no? No tengo exactamente el número. Están nombrados en la sentencia, pero no registro la cantidad. Pero digo esto. Reposiciona, lo que hablábamos al comienzo, reposiciona en la negociación. No te quepa duda. Esa es la función que finalmente si a su vez cabe esperar de la justicia, claro, y de actuaciones como estas. Es decir, garantizar que mientras dure el ejercicio de los derechos de parte del sindicato, de la representación de los trabajadores, no se altere ese statu quo que la propia ley prevé que tiene que garantizarse, ¿no? Claro. Tenemos mensajes. Julio de Almagro, ¿qué opinan de los cambios producidos en el Senado y la Secretaría de Gabinete? Muy extraño, sí. Carlos de Rosario, ¿qué opina Marín de los dichos del Nabo Barreiro acerca del general Milani, defendiendo al general Milani, Osvaldo Caballito, qué hermosa justicia independiente tenemos? Alac, su indagatoria fue postergada para el 2015, esto es joda. Juan de Congreso, le gusta el programa, lo mira todos los martes. Y Susana de Bransen, ¿qué opinan de la nueva modalidad de cadena nacional anunciada por Cristina? No se ajusta a la nueva ley audiovisual, pero parece que no le importa. Muchos no tenemos, o sea, la idea de elegir un eje del programa era justamente el rol de la justicia en la defensa de lo colectivo, ¿no? Pero bueno, por ahí los mensajes que tenemos, me parece que por ahí la pifiamos con el eje, o todavía no llegaron los mensajes que escucharon que estamos diciendo que hay un rol que está cumpliendo la justicia, que si bien no podemos descansar absolutamente en él, porque la acción sindical, la acción colectiva, en definitiva es lo que determina una relación de fuerzas, pero que la justicia está en forma contradictoria, con todas las contradicciones que se señalan, está cumpliendo un rol importantísimo, porque en un conflicto como el de LEAR, que lleva, no sé, 6 meses... Sí. 6 meses, fácil, o en un conflicto donde 2 trabajadores son despedidos por defender a una compañera que se prendió fuego dentro de la fábrica, la justicia termina reincorporándola. Entonces me parece que eso, lejos de ser, porque los jueces se vienen renovando, pero muchos son los mismos. Muchos jueces que en algún momento fallaban en contra, ahora fallan a favor de este tipo de medidas. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Pasó que hay un marco político y una relación social totalmente distinta a hace 10 años atrás.
independientemente inclusive del propio gobierno que lo encabeza. ¿Se entiende? Esto nos lo hemos ganado acumulando fuerzas, teniendo delegados, teniendo participación. La justicia está respondiendo a esa nueva realidad porque en definitiva es una institución que responde a estos cambios de carácter estructural. Esto es lo que tenemos que tratar de sacar conclusiones de esto, porque por ahí lo que tenemos que decir es que estamos muy por detrás de las posibilidades que tenemos producto de nuestra propia ignorancia de esta situación, ¿no? A esto me estoy refiriendo. Y Guillermo, bueno, es una expresión de esto, ¿no? Sí, es muy pertinente la referencia que haces, Claudio, porque esto de que la justicia finalmente está dentro de un contexto, y de un contexto económico, social, político, y fue tan notorio en la posterior al 2001 los cambios que se produjeron, sobre todo en la Corte Suprema, esos cambios que se produjeron porque un conjunto de ciudadanos, empezando por los propios abogados laboralistas, comenzaron a plantear, te recordarás, los cacerolazos frente al Palacio de Tribunales. De acuerdo. Y todo ese fenómeno de acumulación y de organización, en algún punto, ya sé que esto es más complejo y es un conjunto de razones, pero en algún punto también significó un cambio en la propia composición de la Corte Suprema. Esa Corte Suprema, a partir del 2004, comenzó a dictar fallos paradigmáticos en un sentido garantista a favor de los trabajadores, entre ellos declarando la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos de Trabajo en su redacción originaria, o modificando aspectos vinculados con la indemnización de por despido, y también en algún punto referido a la libertad sindical. Es decir, modificaciones que hacen a la estructura del funcionamiento del sistema, que algunos dicen o señalan, bueno, esto está debilitando el modelo sindical argentino, esto está afectando. Bueno, es una discusión que no vamos a entrar hoy, pero en esos fallos la Corte lo que viene a señalar es que la libertad sindical es un medio para conseguir un fin. ¿Qué fin? La defensa y autotutela de los trabajadores y sus intereses. Por lo tanto, con eso la Corte da un mensaje muy explícito para que los jueces de instancias inferiores puedan validar sus sentencias en el sentido que cada vez que haya una afectación de estos derechos de organización o de expresión colectiva o de representación, tiene que tomar intervención porque lo que está tutelando es ese instrumento, ese medio que tienen a disposición los trabajadores por normas constitucionales, normas internacionales del trabajo, y así la Corte ha venido señalando en varios de sus pronunciamientos ese sentido, más que el referido a la cuestión del modelo sindical como tal, ¿no? Y no te quepa duda de que esto es así, porque de alguna manera estos fallos de la Corte, y esto independientemente de la cuestión de fondo del modelo sindical argentino, que tenemos mucho para hablar de esto, está así obligando a los que tenemos una responsabilidad en la conducción de los sindicatos a ocuparnos de los temas que nos tenemos que ocupar y a no dejar espacios vacíos y a representar, valga la redundancia, a nuestros representados, ¿no? A cumplir con la función por la cual nos votan. Porque en la medida que esto no es así, se abren posibilidades de que existan otros representantes y que de alguna manera compitan con esto. Entonces, más allá de la discusión sobre el modelo, ¿no?, que es otra cuestión, queda absolutamente claro que los fallos han venido a remover un poco una estructura absolutamente anquilosada, ¿no? Que en todo caso podemos discutir cómo la tenemos que cambiar y seremos los propios trabajadores los que tenemos que generar otras formas de organización y otras garantías dentro de la ley de asociaciones sindicales, ¿sí? Por supuesto, con la colaboración de los compañeros abogados laboralistas que juegan para el campo popular, ¿no? Pero me parece que es importante que estos fallos se hayan producido. Y es importante que saquemos conclusiones de por qué se producen. Porque si no, terminamos en una cuestión maniquea sobre si los jueces son malos o son buenos, o si me tocó este juez o me tocó aquel otro. Eso también es importante porque uno siempre dice, me tocó esta cámara, me tocó este juez, pero no es lo esencial. Hoy jueces que en otro momento jugaban de una manera contraria o por lo menos neutral o pretendidamente neutral hacia los fallos laborales, hoy juegan un rol altamente progresista. Y eso nos lo debemos a nuestro propio accionar.
al accionar de los trabajadores organizados. Esa conclusión hay que sacarla, Guillermo. Si no, quedamos en que son o muy buenos abogados, o muy malos abogados, o muy buenos jueces, o muy malos jueces, ¿no? Sí, y eso es muy evidente. Si uno hace un análisis de la jurisprudencia de los 90, en determinados tópicos, y la jurisprudencia posterior al 2004, es evidente un cambio diametral, en donde uno no puede solamente alucir a que los jueces empezaron a aprender mejor derecho o que los planteos de los abogados han sido mejor, sino es el contexto, evidentemente, y que no es gratuito que la justicia resuelva de un modo contrario a, por lo pronto, a la Constitución Nacional, que es, en definitiva, lo que debería contar. Tenemos más preguntas, ¿no? Adrián de Pilar, ¿cuáles serían las soluciones para evitar todo lo que comenta el invitado? Muy bueno el programa. Jorge Lugano, Marín pregona la libertad y la democracia, pero se enoja porque las llamadas no son las esperadas. No es contradictorio. César de Avellaneda coincide con Marín en sus apreciaciones en el 100%. Guillermo de Bahía Blanca. De la Sota sostiene que el kirchnerismo se sostiene por los planes sociales. ¿Qué opina el invitado y Marín? Raúl de Congreso, ¿el Gobierno Nacional hace algo para que la tercerización laboral no perjudique al trabajador y al pueblo también, porque a la larga se verá perjudicado? Bueno, ahí tiene todos los mensajes que decía que no llegaban. Ahí, claro. No, toca un tema, ahora voy al final me voy a referir un cachito chiquitito, al si me enojo o no me enojo, en realidad no me enojo. Pero el tema tercerización. Me parece que sí, es una materia en la cual en la justicia estamos flojos, ¿no? Porque no ha habido mucho avance en materia de lo que se llama tercerización y en realidad es fraude laboral, donde a la gente se le paga menos de lo que se le tiene que pagar y se le dan condiciones de trabajo menores a las del trabajador de planta. Digamos, en esto no hemos avanzado mucho, ¿verdad, Guillermo? No, ha habido un cambio sutil en la jurisprudencia de la Corte. También la Corte de los 90 tenía un fallo emblemático en el sentido de la desregulación, en el caso Rodríguez con embotelladora, en donde desligaba de cualquier responsabilidad al dueño de la compañía de gaseosas que se trataba. Ahí hay un cambio sutil, no muy significativo. Digamos que es acertada la observación de Claudio en el sentido de que no hay un cambio sensible. ¿Por qué? Porque en alguna medida también acá se requiere una intervención más extensa que la de la propia justicia. Me estoy refiriendo a una intervención de regulación en un sentido de mayor tutela. Sí, sí. Se requieren cambios legislativos, intervención pública. ¿Y eso cómo lo ves? Complicado. Sí, pero yo, apuntando a lo que señalaba Marina al comienzo del programa, yo creo que esta es una de las asignaturas pendientes y quizás el gobierno pueda adoptar una posición más de avanzada o de vanguardia, como decía Marín al principio, ¿no? Pero Marín es oficialista. No lo puedo aseverar. No lo aseveras. No lo puedo aseverar. No, pero estamos trabajando con la autoridad de aplicación. Bueno, Guillermo también está ayudando en esto, en ver de qué manera podemos de alguna forma empezar a ver cuáles son las tercerizaciones fraudulentas y de qué manera combatirlas, ¿no? Con las herramientas que hoy tenemos. Si después mejoran por imperio del Congreso de la Nación o por los fallos de la justicia, estaría bárbaro. Pero mientras tanto, estamos generando desde la Central de Trabajadores Argentinos, en concordancia con el Ministerio de Trabajo y también con la CGT, estamos trabajando en ver de qué forma tratamos de morigerar un poco los efectos de la tercerización. A ver, para decirlo de una manera más o menos simple, si uno habla de cuestiones que son de trabajos que no tienen que ver con la actividad central de una empresa, es un escenario. Ahora, si lo que están haciendo es pagando un convenio menor por el trabajo que se tiene que hacer dentro de cada empresa, estamos hablando de fraude. Es algo sencillísimo. Inclusive la propia presidenta dijo, tercerizaciones fraudulentas. Se está refiriendo a esta situación. Uno pretendería que la tercerización no existiera de ninguna manera, ¿sí? Pero bueno, esa es otra etapa. Ahora, lo que sufrimos hoy los gremios
constituidos, es que se anula la negociación colectiva y las patronales se encuadran donde se le da la gana mediante la tercerización. Y esto implica una baja muy grande de las condiciones de trabajo y del salario sin posibilidad de discutirlo con ninguna patronal, porque los tipos se autoencuadran. Este es el problema. Estamos trabajando, tratando de solucionar este tema y de generar más herramientas, más participación y más vigilancia en esto. Y en realidad uno no se enoja por los mensajes, porque si no, no saldrían al aire los mensajes, si no se enojara. Lo que sí, a veces uno tiene la idea de determinado tópico o determinada polémica y piensa que esa es la más el tema central o lo más llamativo. Bueno, sí, a veces uno no tiene... Esto es un programa político también. Esto es un programa polémico y político, y así tiene que ser, porque lo otro sería nada más que una bajada de línea, ¿no, Ariel? De eso ya hay un programa. Hay uno de esos, sí. Que se llama bajada de línea. Claro. ¿Para qué va a haber dos? Claro, claro. Bueno, gracias por venir. Supongo que es un tema lo suficientemente escabroso como para seguir trabajándolo junto con el trabajo en negro, el trabajo infantil, etcétera, 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 ¿no? Gracias por esto. Bueno, y yo a usted lo veré el año que viene. Así que diviértase solo. Ah, bueno, vos te vas. Vos ya te vas, vos te tomás 3 meses de vacaciones. Yo me voy porque me voy. Ah, pero mirá vos que voto a Mauricio. Sos un langa. Claro, que claro. Bueno, que te vaya bien. Este programa es amplio. Está, acá es un desespero. Claro, cuál es lo que quiere. Anda, tranquilo. Y si usted es el que conduce. ¿Quién es la conducción? Sí, claro, para que lo que te conviene. Pásela muy bien. Esto fue La Cultura del Trabajo. Por metro en vivo todos los sí, ¿viste? ¿Y qué le voy a hacer? Si no lo tengo que boxear, entonces, ¿viste? No. Jamás un acto de violencia en el estudio. Ya que no voy a prender el carné fuego porque no ganó Cunio Olivarona y el neoliberalismo en Racing, mirá si me voy a pelear con un compañero trotskista. No, jamás. Pásela muy bien, gracias por haberme aguantado y bueno, quédese los últimos dos programas, me imagino traerá tomada, que traerá gente al Ministerio de Trabajo. Seguro, en la cultura del trabajo. Aprovecho. Chao, felices fiestas.